Buenas noches, esto es Lurk More, tecnología y redes sociales en Mega Noticias. E iniciamos con los trending topics del día. Coahuila nuevamente destacó en las tendencias nacionales después de que el procurador de justicia del estado, Homero Ramos, informó que 132 reos se fugaron de un centro de readaptación social en el municipio de Piedras Negras. Después dijo que se trataba de 129, pues tres internas consideradas en la cuenta se encontraban escondidas en un taller de carpintería. Finalmente, la cuenta quedó en 131. Es la segunda cifra más alta de una fuga de presos durante el sexenio de Felipe Calderón, después de la ocurrida en diciembre de 2010 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando escaparon 151 reos de un penal. Las autoridades estadounidenses desplegaron un operativo en la frontera ante la notificación de la fuga por parte de las autoridades mexicanas. En mayo pasado, Facebook presentó una aplicación para notificar si queremos ser donadores de órganos. Esta mañana, la Fundación ALE subió el video de presentación subtitulado en español, donde nos explica cómo convertirnos en donadores y expresarlo públicamente en nuestro timeline. La presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, tuiteó al respecto y rápidamente se convirtió en trending topic nacional el hashtag YoSiDono. A continuación, veamos el video en cuestión. Hi, I'm Sarah. And today I'm going to tell you about how to share that you're an organ donor with your friends on Facebook. Go to your timeline. Click on Life Event. Select Health and Wellness and choose Organ Donor. You can add where you registered and when you registered. You can also include a personal story. If you have not already officially registered as an organ donor, it's easy to sign up with the appropriate registry. Select the link, Sign Up with the Appropriate Registry. A new tab will open with instructions about how to officially register. Remember, you always can control who you share your organ donor status with. To select who can see your organ donor status, click on the privacy control. For example, you can make it public, or limit it to just a small group of friends, or just your family. When you are done, select Save. Your organ donor status will appear both on your timeline and in your About section. If a friend has added their organ donor status to their timeline, you may see it in your news feed. You can add your organ donor status to your timeline from there by clicking Share Your Donor Status. Thanks so much for taking the time to learn about how to share that you're an organ donor with your friends on Facebook. Go to your timeline to get started. La red social Facebook se hace tan solo un poco más fotogénica. La compañía anunció hoy un rediseño de su app para iPad, junto con actualizaciones para el resto de los dispositivos iOS y Android y una renovación de la página de perfil que incluye fotografías al estilo Facebook. Mientras que las apps para iPhone y Android se mantienen sin cambios mayores, la aplicación para iPad se rediseñó completamente y las visualizaciones han sido cambiadas para hacerlas más amigables al usuario. Aunque los cambios pretenden unificar el look en todos los dispositivos, el cambio de fondo solo seguirá disponible para quienes usan Twitter desde la página web. Puede descargar las aplicaciones actualizadas de Twitter gratuitamente desde la App Store o Google Play. No olvide visitar el portal meganoticias.mx, donde encontrará información de primera mano generada localmente en cada uno de los 25 megacanales a nivel nacional. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo por el día de hoy. Comuníquese a cualquiera de nuestras vías de contacto. Yo le espero el día de mañana con más Lurk More.